Ya con esta de mi abuela. Ahorita va Hello, entrando. class. Hello, Hello. hello. Hello, hello. Good night to you. 59. Okay. Good night, teacher. Good night. Welcome back. Good night, teacher. To you. One day more. Yes, this is class number three. Wow, vamos muy rápido. Clase tres ya. Estamos estrenando mes. Hi, good night, teacher. Hi, good night, Oscar. Welcome. Se nos fue Thank you. febrero. Se acabó febrero. Goodbye, February. And Teacher, welcome, March. Dígame, lo escucho. le quería informar que hoy voy a estar nada más de oyente porque voy camino al aeropuerto y voy manejando. Vaya, no se preocupe. Gracias por el esfuerzo, Oscar. Sí, Gracias. solo voy a estar de oyente y cuando le pueda contestar algo, pues yo voy a contestarle. Vaya, perfecto. Igual, solo estar pendiente de la asistencia. Ahí sí es Ok, importante perfecto. responder a nuestro Por ese mamá. motivo voy a tener desactivada la cámara y solo voy a estar escuchando. Vaya, gracias, Oscar. Bueno. Ok. Me faltan varios estudiantes. Solo hay 10. No, 11 students. 13. Ahora ya somos 12. 13, ahí están. Ok. Tengo a una sala no autorizada. Acuérdense, entremos con nuestro nombre según el DUI. Si no, la asistencia no se va a registrar en Zoom. Y actualicemos ahí. Brenda, sala no autorizada. Porfa, escribamos el nombre completo. Ahí está. Excelente. Ok, clase, let's start right now. Are you ready for this class? Are you ready? ¿Estamos listos? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. No se me Yes, duerman. Sí, es cierto que son las 9, pero está temprano todavía. teacher. I'm ready, dice. Excelente. I'm Ok, ¿qué hemos ready, estado viendo? Class number one. Recordémonos. ¿Qué hemos visto en clase número uno? teacher. Ready. Transportation. Transportation, vocabulario de transportation. Class number two, yesterday. Really simple. Simple present. Simple For present. present. ¿Para qué ocupamos el simple present? Para hablar de Routine. routine, exactly. Routines, rutinas. Vale, empecemos por ahí haciendo un repaso de simple present. Se las traigo en diferente formato ahorita la información. Simple present affirmative statements. And take a look at the examples. Bueno, ahí estamos. Look what we have here. I speak Spanish. You speak Portuguese. He speaks Italian, she speaks French. ¿Qué pasa con el verbo con la tercera persona? Recuerden que le llamamos tercera persona. Aquí dice third person. Cuando hablamos de he, she, and it. Teacher, ¿y por qué no aparecen ejemplos de it? Quizás es coincidencia, pero claro que podemos hablar de una cosa. Por ejemplo, un teléfono. Un animal o algo así, it. We use it. But in this case, we just have examples about he and she para la tercera persona. Remember that affirmative para los ejemplos, oraciones afirmativas, con la tercera persona, we need to add an S. Agregamos una S al verbo. Los verbos regulares, o sea, aquellos verbos que no cambia su escritura, solo le agregó S a la tercera persona. Look, I live in an apartment. He lives in a big house. Mary lives in Paris. We live in Italy. Lo mismo acá, tercera persona. We need to add S solo en la forma afirmativa.
¿Qué pasaba con negativas e interrogativas? Do you remember? Bueno, esto es lo que hicimos ayer, hemos estado haciendo. The subject verb complement for affirmative. Negative. En negativo, ya no aplica esa regla, ya no tengo que preocuparme por agregar ese al verbo cuando hablo de he, she, or it. ¿Por qué no? Because I have an auxiliary verb. Los verbos auxiliares ya hacen esa función. Ya no necesito agregar al verbo una S en el simple present. El verbo auxiliar toma ese rol. Remember, for the subject I, you, we and they, we are going to use the auxiliary do not or don't. No se ve ahí. Tal vez este color se ve. Don't. For the subject he, she, and it, we are going to use the auxiliary does not, doesn't. I don't speak English. You don't speak English. He doesn't like English. She doesn't like chocolate. Entonces, así queda. ¿Cómo convierto una afirmativa a negativa? Agregando el qué clase. The auxiliary verb. He speaks Spanish. He doesn't speak Spanish. She speaks Italian. ¿Cómo lo convierto a negativo? Agregando el verbo auxiliar correspondiente más el not. She doesn't speak Italian. Good evening. Hi, good evening. I need help. I don't need help. He needs help. He doesn't need help. Recuerden, para el negativo no necesitamos agregar S al verbo. ¿Quién nos indica? ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar cumple esa función. Questions about this. Preguntas de esto. Este es un repaso nada más. Questions. I have a question, Peter. Vamos, dígame, Luis. Tell me, En el please. caso de aquí, donde, bueno, en la anterior que decía apartment, ¿por qué no se dice apartment? Apartment. ¿Por qué se le pone el an, la n, an? Acá, I live in an apartment, en este. Live Ah, in muy an bien. apartment. Perfecto. I live in an apartment. Estos se llaman quantifiers. Uno, una. Significan uno, una. Sustituye al número. Uno, una. Y hay una regla que dice que si la siguiente palabra inicia con vocal, voy a ocupar el cuantificador and. ¿Qué si la siguiente palabra o la palabra que le sigue al quantifier comienza con consonante? No se usa. Ocupamos simplemente a. I live in a house. Esa es la regla, ¿eh? Por eso es que ocupo and y no a. Es como el uso de la regla, ¿ok? No sé si quedó claro, Luis. Sí, esa era la duda, dice. Excelente, muy bien. Y no hay problema que pregunten. Siempre que tengan una duda, se resuelve en el momento. Esa es la idea, excelente. Ok, affirmative, negative, and interrogative. Aquí tenemos los ejemplos con negative. I don't live far from here. You don't live near here. We don't alone. Tercera persona. He and she. Ya no voy a ocupar don't. I need to use does not. Doesn't. He doesn't work downtown.
She doesn't drive to work. Okay. And we have the last one. Déjenme ver el último. Bueno. El último no lo logramos a cubrir en su totalidad. Por eso la clase número 3, class number 3, lo vamos a tocar. Simple present statements, interrogative. Nos vamos a basar en esta forma. Interrogative. And we are going to have vocabulary about houses and apartments. Simple present statements, interrogative, houses and apartments. Okay, that's the class for today. But before we continue, antes de continuar, porque si no, se me va toda la clase en esto que he planificado. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Necesitan ayuda en algún ejercicio específico en la plataforma? Do you need help? Coach, yo. Which one? Con respecto a, a la tarea, ¿verdad? Ok. No sé si es la última tarea ya, donde hay un cuadrito y una lectura, donde hay que seleccionar si es la respuesta 1, 2 o 3. Yo ¿Es esa sí que no. Section 1 or section number 2? ¿Qué sección es? No sé específicamente. Section 1. Section 1, right? This one? Written the day this college student, me imagino que debe ser. Esa es. Ah, the college student, this one. College student. ¿Tienen problemas con esta, chicos? Bueno, yo no la he hecho porque sí veo el primer ejemplo, pero no la he hallado. Susan. Perfecto, vaya, vamos a tener este en la clase de ahora también. ¿Qué otro les ha sido difícil contestar? Which ones? A mí se me ha hecho difícil contestar, pero de más adelante. De la section number 2. Vamos a ver. No, Which? De la 4, de la section 4. Ah, but don't worry, la 4, vamos a complementarla. Sí, creo que ahí se... Wow, excelente. Vaya, mira. Ahí tengo un problema ahí, pero no sé si es un problema de digitación o qué, porque la... Probablemente. Vaya, con el tema que vamos a cubrir ahora, sí, no se preocupe, Luis, vamos a ayudarle también en eso, en la sección 4, don't worry. Con el tema que vamos a cubrir ahora o el repaso, preguntas, podemos responder el 2.4 y el 2.9. Por eso es que, no, quiero ver si era esta. Veamos el 2.12. It's a reading. Creo que sí. Logramos cubrir entonces los tres ejercicios de la sección 2 en esta clase. So, yes, this is what we are going to do. Let me go back to the presentation. Hagamos el repaso. Simple present statements, interrogative. Remember, for negative and for interrogative statements, we need an auxiliary. Eso no lo olvidemos. Oraciones negativas y las interrogativas llevan un verbo auxiliar. ¿Qué función tiene el verbo auxiliar? En este caso, indicar que es una pregunta. ¿Qué pasa con el verbo si tengo un verbo auxiliar? It's not going to change. No cambia. So, let me present the example. Do I live far from here? Esto lo hicimos ayer. Do you live near here? Do we live alone? Do they need a car? And in the case of the third person, he, she, and it. Take a look at the verb. Miren el verbo, no se modifica, no agrego nada. Why? Because I already have an auxiliary verb. Este verbo auxiliar, ya no necesito modificar el verbo. Agregarle ese, not really, because I already have an auxiliary verb. Okay? Okay, look at the information. We have in English two types of questions. Esta misma estructura la puedo ocupar para hablar en presente y en pasado. The yes, no questions. And the WH questions. ¿A cuáles le llamo entonces yes, no questions?
Preguntas que puedo responder fácilmente con un sí y con un no. What are the WH questions then? The WH questions are used to get information. Con estas, ¿será que puedo responderlas con yes and no? Imposible. What do you study? ¿Qué estudias? Yes. ¿Qué carro maneja ella? No, no. Necesito información. Do they work? ¿Trabajan? Yes. Aquí se aplica yes and no. Do you study? ¿Estudias? Yes. Esa es la diferencia. Tenemos dos tipos de preguntas para el presente y para el pasado. Yes, no questions, WH questions. Okay. What do you notice here? Les dije que para las preguntas necesitamos que verbos auxiliares, auxiliary verbs, tanto para las yes, no questions y para las WH questions. Identifiquemos el auxiliar. Ayúdenme, clase. Number one, do they work? ¿Cuál es el auxiliar ahí? Do they work? Muy bien. Next one, do you study? Do. Does she drive? Does she live in El Salvador? Okay. Where do they work? Do. What do you study? Do. What car does she drive? Where does he live? Does. Ok, ¿cuál es nuestra conclusión? No importa el tipo de preguntas, yes, no question or WH questions, I need to have an auxiliary. Para ambas ocupo un verbo auxiliar. Ok, identifiquemos el sujeto y veamos si está de acuerdo al auxiliar. Do they work? Exactly. No podemos decir does they work? No. Do you study? You. You. Does she drive? She. Muy bien. Does she live in El Salvador? She. Very good. Where do they work? They. That is the subject. Muy bien. What do you study? You. Okay. What car does she drive? She. Okay. Where does he live? He. Muy bien. Tercera persona, he, she, it. ¿Cuál es nuestro auxiliar? Does. She, does. Is. ¿Está correcto entonces? Das. Sí, claro que sí. Miren, todas das. Okay, no olviden eso, con que se aprendan he, she, it, das, el resto sería do. Ok, ¿cómo doy respuesta entonces a estas preguntas? Do they work? ¿Trabajan? Yes. Ok, hagamos la afirmativa esta. Sí, trabajan. ¿Cómo le respondo? Yes, yes, I work. Yes, I do. Yes, they work. Yes, they do. I do. Luego le sigue. They work. ¿Sobre quién estoy preguntando? Sobre ellos. Por eso identifiqué el sujeto. Yes. They work. Ah. Do. Quiero do. que vean esto. Si estoy utilizando do para preguntar, mi respuesta debe llevar el mismo do. No puedo decir yes, they does. No, si no, no tendría esa coincidencia. Negativo, ¿cómo lo pongo? No, they don't. Con no, sujeto. They don't. ¿Sí? Como es negativo, do más el not. Done. Okay. Vamos bien, vamos despacio, pero bien. Do you study? ¿A quién le están preguntando?
Do you study? A mí. A mí. Y si es a mí, entonces ¿con qué respondo? Yes, I do. Yes, I do. Ay, ¿cuál es el auxiliar? Do. Muy bien. Recuerden, eso es lo que deben de comprender. ¿A quién están consultando? Negative. No, I don't. I do, más el not. Don't. Does she drive? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. ¿Qué podemos ver acá? This. Ocupamos lo correcto. Does en la pregunta, does en la respuesta. Tiene que coincidir. Do and do. Okay. Do. ¿Por qué? Porque en la pregunta está con do. Next one. Does she live in El Salvador? Yes, she does. Negative. No, she doesn't. Very good job, class. Esa es la parte, creo que más fácil de responder. Yes and no. WH question. Y acá, ¿cómo lo respondo entonces? De acuerdo a la información de la persona. Número uno, pregunto sobre ellos. Where do they work? ¿A dónde trabajan ellos? ¿Cómo responde entonces? They work. Y decimos un lugar. They work at Dollar City. Dollar, ok. Or any place, cualquier lugar. They work at Dollar City. Miren la estructura que utilicé. Where do they work? Ellos trabajan. Inicio mi respuesta con esto. Ellos trabajan y luego digo el lugar. What do you? ¿A quiénes preguntan? I am. A mí, si me responde, entonces respondo con I. Verbo. ¿Qué estudian? What do you study? English. Ok, pongámosle English. Nos está preguntando a dónde estudian. No, el qué. What do you study? Next one. What car does she drive? ¿Qué carro maneja? ¿Quién? She drives. Miren, drives. Porque ya es afirmativa la oración. Deme un ejemplo de carro. She drives a car. Toyota. Hyundai. How do you spell that? Like this one, right? I don't remember. Let me look for it. No, let's better write Toyota. Toyota. That's it. Okay, más fácil. I don't remember how to write Hyundai. Ya voy a buscar. Iba bien, chicos. Hyundai. H-Y-U-N-D-A-I. Okay, iba bien. Where does he live? ¿A dónde vive? ¿Quién? Él. He lives. Ajá. Where? In Spain. In Italy. Vamos con Italy. Italy. Okay. Great. ¿Cómo respondo? ¿Dónde trabajan? ¿Quiénes? Ellos. Inicio con el sujeto y el verbo. Ellos trabajan y luego doy el complemento.
¿Qué estudias tú? I study. Y ustedes responden el qué. ¿Qué carro maneja quién? Ella. Inicia con esta parte y mi respuesta. She drives. Miren con qué inicia mi respuesta. Con el sujeto y verbo. He lives in Italy. Ok. Pausa aquí. ¿Cómo sienten lo que acabamos de hacer? How do you feel this one? I feel well. It's ¿sí? So easy. Easy, difficult. He tratado de ir bien despacio, súper despacio. La mayoría del tiempo no hacemos esto. Solo vamos speaking, speaking, pero no saben de dónde sale la respuesta. ¿Se comprende por qué doy esa respuesta? ¿Ya? Sí. Yes. Yes. Sí, ha sido bien claro. Okay. Es bastante comprensible porque algunos que no conocemos muchos verbos y mucho vocabulario nos ayuda bastante. Muy bien, Jasmine. Vale. Okay. Lo que recalco nuevamente, ¿qué hice? El inicio, ¿qué hice? Si se fijaron, identificar. El auxiliar. El auxiliar. Y luego comparar si el auxiliar está de acuerdo con el sujeto. Bueno, pero lo primero que hice. Luego respondí y le dije, inicio siempre con yes, incluyo el sujeto y el mismo auxiliar. Eso aplica para todas las estructuras. Miren esta pregunta. Can you dance? ¿Puedes bailar? ¿Cómo la respondo en afirmativo? Yes, yes. I. La que voy a decir, yes, I do. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el auxiliar que estoy ocupando al inicio? Can. Entonces no puedo decir yes, I do. Digo yes, I can. Sí puedo. Sí puedo. Nunca vayan a ocupar un auxiliar diferente al de la pregunta. No. Ahora saben de dónde viene el auxiliar. Can you dance? Yes, I can. Okay, that's it. Les envío esta captura de pantalla antes que se me borre para que quede en nuestro chat y así lo puedan copiar si gustan en su cuaderno. Ok, ahora vámonos a la práctica. Plataforma. Ok, clase. Grupo de 9 a 10. Ah, dice. ¿Quién será Koala, chicos? No va a poder ingresar a clase. A veces me cuesta identificar quiénes son porque no tienen su nombre en el chat. Ok. Did you get the picture? ¿Ya les llegó la imagen? Did you get the picture? Yes. 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 Okay. Yes, teacher. Let me check the attendance list. Reviso la asistencia y luego nos vamos a la práctica. Plataforma. Okay. Excellent. Ok. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Alejandra María Lemos. Presente. Okay, Alejandra. Ok, ahí estamos. Ana Bonilla Avilés. Oh, Alan, está por ahí, Alan. Okay. Ana Bonilla, is she in the class? I guess not. Ana Lucía Nieto. Okay, Ana, there you are. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Excellent. Carlos David Argueta. Present. Okay, Carlos David. Carolina Esmeralda Aguilar. Present. Ok, Carolina Elsa Noemí Guerra. Present, teacher. Very good. Stephanie Guadalupe Galdames. Here, teacher. Ok, excellent. Eugenia Margarita Martín. Present, teacher. Very good. Fabricio Romero Pérez. Present.
Oh, there you are, excellent. Imelda Yamilet Menjiva. Present, teacher. Excellent. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. Perfect. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Ok, Kenia. Laura Valeria Cardosa. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Ah, ok, excellent. Perdón, pero estoy un poquito mal de salud. Oh, esperamos que se sienta mejor nuestra próxima Gracias. Clase. Gracias por el esfuerzo, Laura. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Excelente. María Antonia Mejía. Present, teacher. Ok, María. María del Carmen García. Present, teacher. Very good. Oscar Manuel Castillo. Present, teacher. Excelente. Roberto Isaías Molina. Roberto Molina. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Excelente. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Very good. Víctor Alexis Jiménez. I'm here, teacher. Excelente. And Jensi Carolina Magaña. Present. Very good job. Okay, me hace falta Roberto Isaías. And Ana Dalai Bonilla. Yes, that's it. But vamos a la práctica. Let's continue practicing. We need to practice more. For that reason, let's go to the platform 1.10. El 1.10, creo que no lo respondimos anteriormente. Or did I? ¿Respondimos? I guess not, right? 1.10, no. 1.10. Ese habla también de lo mismo. Interrogative statement. Well, here we go. Si ya lo hicieron, solo comparemos respuestas. 1.10. This one. 1.10. Instructions. Unscramble the questions to complete the conversations. Descifre la pregunta para completar la conversación. Write the questions in the blank. This time you don't need to type a question mark. No necesitamos agregar el signo de interrogación al final. Ya está. Ok. ¿Cómo hago una pregunta? ¿Qué va al inicio de la pregunta? El auxiliar. Verbo auxiliar. Do. ¿Qué le sigue? Acuérdense de lo que acabamos de ver. El sujeto. Objeto. You. Sujeto. You. You. Pronoun. Sigue. What do, ah, ok. Pero en este es una WH. No do. No do you. Esa es una WH. Entonces empezamos con what. Auxiliar. Yo. Yo lo hice así, mire. What time do you eat lunch? Y me salió bueno, pero no sí. sé. What time? Sí, aquí fíjense que sí, no podemos separar esta expresión. ¿Qué hora? Lo normal es esto. La WH word y luego el auxiliar. Pero acá sí, es una expresión ya fija para preguntar la hora. What time what do you... Ahora sí, sujeto. Do you... Verbo. Do you want... Ajá. Eat. Y el complemento. Lunch. What time do you eat lunch? Pero esta creo que va. Do you exercise every day? Sí, estamos bien, ¿verdad? Next one, number three. ¿Qué pregunta sería acá? No, this class starts at 9 o'clock. Esta clase inicia a las 9 en punto. ¿Qué estoy preguntando? The questionnaire. ¿Qué si pregunta? ¿Qué si inicia a las 8? Does she? Does this class? Sujeto. This class. Ajá, este es el sujeto. Verbo. Start. Start at 8 o'clock. At 8 o'clock.
Bueno, siguiente, número 4. I study English in the evening. Estudio inglés en las en la tarde, en la noche. ¿Cómo hago la pregunta? Do you? When do you study? When do you study English? When do you y el verbo study English? English es una palabra que siempre va a ir con mayúscula inicial, English, porque es un idioma. Igual con español, portugués, francés, todos en inglés inician con mayúscula inicial. English, Spanish, Portuguese, Japanese, and all of that. Number 5. Yes, we play soccer on Saturdays. Do you and your friends play sport on weekends? There we go. Sujeto. Do. You and your friends. Miren qué largo el sujeto. Modesto es el sujeto. You and your friends. You and your friends, verbo. Play. Sports. Complemento. Play sports. Sports. On weekends. On weekends. On weekends. On weekends. Okay. Let me check on that one. Y ahí está. ¿Alguien le queda duda de cómo se redactó eso? Yes, no? Yes. Vale, ¿cuál, Susan? No. Todo bien. Ok, excelente. Vamos al, ¿cuál les dije? El otro era el 2.10. I don't remember. Y luego nos vamos al que me consultaron al inicio. 2.9, I guess. No. This one. Aquí está. Lo mismo. Preguntas. Linda, ¿qué sujeto tengo acá? You y un complemento. In an apartment. Miren, tengo el sujeto you. Y es una pregunta. ¿Qué auxiliar ocupo? Do or does? Do. 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 Okay, entonces puede ser esta o la número 3. ¿Qué pasa cuando tengo un verbo auxiliar? ¿El verbo se le agrega S o no? Yes. No. No. Para las preguntas no debo usar esa regla, solo en afirmativa. Descarto entonces esta. ¿Cuál es mi respuesta correcta? You. Do live. Así vayan contestando, descarten las opciones, quédense con dos o tres nada más. No, I. Es una oración negativa. ¿Cuál es el sujeto? No, I doesn't. I. ¿Cuál es el auxiliar para I? Don't. Ok, entonces puede ser esta o esta. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Live. I don't live. Excelente. Si tengo un auxiliar, el verbo no se va a conjugar. Y ni siquiera aplica porque es I. No es she. Entonces, miren, ahí queda mi respuesta correcta. Next one. Linda. Oh, es una pregunta. ¿Quién es mi sujeto? It. ¿Cuál es el auxiliar para it? En una pregunta. Do or does? Does. ¿Puede ser esta o esta? ¿Cómo sé cuál es la correcta? How do I know the correct one? Does and have. Esto nunca va a ser correcto. Has. No, never. Descarto esa y me queda la opción correcta. Respuesta afirmativa. Sujeto y. Yes, it does. Ok. Esta no, porque no es negativa. Esta tampoco, porque no es negativa. Descarto estas dos. Me queda does and do. So, which is the correct one, Clara? Does. It does. Ok. Ahí está. Next one. That. Sounds nice. Suena bien. Aquí inicia una pregunta. ¿Quién es mi sujeto?
You. Para you, ¿qué auxiliar ocupo? Do or does? Do. Do. Okay. Entonces puede ser esta o esta. ¿Cuál es la correcta? Do you live alone? Okay. Ven cómo voy descartando. Quiero que aprendan a hacer eso. Saber y estar seguro por qué es la correcta. No. ¿Qué es esto? Es una respuesta negativa. Parte de mi respuesta es negativo. Pero no, luego no. Tiene, luego viene una afirmación. Ok, sujeto I. No, I. Don't. Ok, no. Entonces puede no. Ser esta o esta. So, no, no I don't. I live. Don't or live. No, I don't. I lives. Don't no, I live. Live. Don't live. 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 Porque estoy hablando de I. Excelente. Linda, that sounds nice. Look, aquí inicia una pregunta. Pero está siendo dirigida a qué sujeto? You. You, ¿qué auxiliar ocupo para you? Do. Do. Ok, entonces es do have or do have? Do have. So, do you have any brothers or sisters? Ahí está. ¿Qué responde? Afirmativo. Y luego tengo una oración afirmativa también. Ok, yes, I. Do. Do. Aquí tengo dos con do. Elijan cuál es la correcta. Have. Do have. Do have. Very good job, Clara. ¿Qué inicia el qué? Una pregunta. Necesito un auxiliar. Miren el sujeto. ¿Quién es el sujeto? You. You. No, no es you. ¿Quién es el sujeto? La casa. La casa, tu casa. Si reemplazo your house por un pronombre, ¿cuál sería? It. It. Muy bien, clase. It. ¿Qué auxiliar ocupo para it? Das. Ok. Elijan la correcta. Does have or does have? Does have. Number one, right? Look. That's it. Have. Excellent. Okay. Yes, it. Tenemos una respuesta afirmativa y una oración afirmativa. Yes, it. ¿Qué auxiliar? Does has. Okay, does. And have, does and has, which is the correct one? Does, does and has. It has four. Todo esto es una pregunta. ¿Quién es el sujeto? You. You. ¿Cuál es el auxiliar para you? Do or does? Do. Do. Okay. Do have or do haves? Have. Do have. Okay, ahí está. Yes, I. Sujeto I, el auxiliar. Do. 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 Okay. And that's it. ¿Vieron cómo hice todo esto? Se ve súper complicado, teacher, no entiendo cómo es eso. ¿Cómo sintieron este ejercicio? How did you feel? Largo y tedioso, pero comprensible. Es largo y tedioso, pero no le tengan miedo a ese tipo de ejercicio. Solo es, miren, lo bonito es que me dan las respuestas. Ahí, perfecto. Solo voy descartando. Ah, oh, me quedan dos opciones. Entre esas dos, sé que una es la correcta. Tengo o sea, que analizar. Es analizar, exacto. Observar. Exacto. There we go, Jasmine lo dijo tal cual yo lo hubiera expresado. No le tengan miedo a ese tipo de ejercicios. ¿Se dieron cuenta por qué la importancia de saber el auxiliar o saber reemplazar nombres por pronombres? Se hace todo más fácil. Vamos apenas iniciando, principiante 2. Pero si ustedes se acostumbran desde ahorita a usar la información así, la gramática,
todos los demás módulos van a ser fáciles. No le tengan miedo a la gramática. It's easy. It's very easy class. Okay, tomemos un descanso. Relax. Okay, no más gramática por ahorita in today's class. Vámonos a algo más bonito. Vocabulary. Creo que ya respondimos los que debíamos de responder ahora. Sí. Vámonos con vocabulary. Where do you find vocabulary? Houses and apartments. If you go to the platform, you are going to find that vocabulary. Vamos a escuchar y luego repetimos. It right here. Furniture. Do you know the meaning of furniture? ¿Qué significa furniture? Muebles. Muebles. Okay, let's repeat. Furniture. 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 Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, here we go. Vocabulary. Look what we have here. Furniture and appliances. Bueno, vamos a es la otra imagen. Furniture and appliances. Si se fijan también en esta misma sección tenemos el vocabulario de houses, tipo de casas, houses and apartments. Repasemos primero ese, houses and apartments, y mañana nos quedamos con la primera parte de eso, lo que acabamos de ver, furniture and appliances. Vámonos en orden en la plataforma para que no nos vayamos a confundir. Veamos el siguiente video. Here we go. Houses and apartments. Sea este. 2.1. Acabamos de ver esta. 2.6. Pero dejemos esto para mañana. Right now. House and apartment. Do the same. Let's listen and then we practice. Hi, everyone. In this class, you learned vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet.
Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? Okay, here we have three questions. Vamos a responder todos juntos. Okay, look what we have. Houses and apartments. Probably a house is bigger than an apartment. La mayoría de veces las casas, houses are bigger, son más grandes, ¿verdad? Than an apartment. Por eso tienen más lugares. Veamos la información que tenemos acá. First, if you notice, esta es una casa de dos plantas. We have the first floor. Okay. ¿Cómo se ve esta imagen? ¿Logran leer lo que estoy proyectando o muy pequeñito? Sí, yo lo logro ver. ¿Y se logra ver bien? Sí, se logra ver bien. Perfecto. También se los voy a compartir en WhatsApp. Don't worry. First floor. First floor. What okay. is this class? First floor. El primer piso, primera planta. First floor. Garage. Garage. What is that in Spanish class? Garage. Cochera. Okay. Even, right? We use this expression in Spanish. También le llamamos así en español, ¿verdad? El garage. Sí. Okay. Next one. Laundry room. Laundry. Do you know the meaning of laundry? Laundry. Laundry. De lavandería. Exacto. El cuarto de lavado. Cuarto de lavado. Laundry tiene que ver con eso. Lavar. Lavar la ropa. Laundry. Lavandería. Laundry. Sería la traducción. Bathroom. Bathroom. What is that? Una habitación. Bathroom. ¿Por qué le llamamos bathroom? Porque adentro tenemos la cama. We have the bed. Exactly. Es una combinación. Bedroom. Kitchen. What is the kitchen? Cocina. Okay, kitchen. Tell me about your kitchen. Is your kitchen big or small? Small. Small. You know, en El Salvador creo que no tenemos muchas veces definido, ¿verdad? Un cuarto específicamente para el kitchen. A veces sí, a veces no, right? Tenemos mezclado el kitchen y el dining room. ¿Saben qué es el dining room? Dining room. ¿Dónde está el comedor? Exactly, comedor. So kitchen, dining. We don't say dining, dining room. ¿Dónde está el comedor? Look, we have the bathroom. Bathroom. Bathrooms. What is the bathroom class? Como el baño, no sé. Baño. Where you take a shower. And most of the time, tenemos combinado el bathroom. Muchas veces donde nos bañamos. Y también tenemos el inodoro en el mismo lugar. Puede ser llamado igual, bathroom. Next one, stairs. ¿Qué hago para ir a la segunda planta? ¿Ocupo el qué? Las stairs. Stairs. Gradas. How do you say gradas in English? Stairs. 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 Plural, porque casi siempre hay más de uno. Stairs. Next one. Living room. Living room. Es la sala. Okay. Remember, we have dining room, living room. Diferente. It's not the same. Yard.
yard. Patio. ¿De qué otra forma le llamamos al yard? Backyard. Backyard. ¿Cuál es la diferencia? El patio trasero. Justo delante y el otro. Muy bien, así de simple. Uno está parte trasera y otro enfrente. Yard. Ese está enfrente de la casa. Yard is not backyard. Yard. Para que no vayamos a confundir y a todos llamarle backyard. No, si está enfrente de la casa es solamente yard. Si está atrás, back. Backyard. Ok, excelente. Preguntas en esta parte. Houses. ¿No? No. Let's continue. Kitchen. Miren, en un apartamento tenemos una kitchen. The same, kitchen. Closet. Closet. Es una parte de la habitación. Closet. Guardarropa. Guardarropas. Living room. It's the place in which you have the television. You can have the sofas, los sofás, and all of that, right? Bedroom. 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 We have the bathroom. Muy pequeño el apartamento. Ahí se acabó. ¿Qué necesito para llegar hasta el último piso? What do I need to have or to use? Elevator. The elevator. ¿Cómo le llamó al primer piso en un edificio? Lobby. The lobby. So, I am in the lobby, and to get there, I need to take the elevator. Muy pequeño el apartment. Entonces, les consulto, where do you live, class? ¿En dónde viven? ¿In a house or in an apartment? Where do you live? In a house. In a house? In a house. In a house, okay. House. Nobody lives in an apartment. I am. I. Oh, you live in an apartment, Stephanie. Is your apartment big or small? It's small. Small, okay. Yeah. The kitchen está prácticamente junto con el con mi lado. Imagine, es lo que les decía. Muchas veces acá sería la casa ideal. Cada cuarto o cada habitación para algo en específico, but not because of the space. We have together the places. Okay. Les pregunto ahorita esta. What is your favorite room? Dígame sobre su habitación favorita en la casa. What is your favorite room? Por el tiempo. Living room. For you is the living room. Ajá, Carolina. What is your favorite room? The bedroom. Yeah, same here. What is your favorite room? Yeah, Fabrice. Hola, sí, no, yo tenía una pregunta, sí. Tell me. En el apartamento mencionaba o estaba una parte de que no está nombrada. O no sé si llamarle terraza o una parte como donde usted puede salir a ver, no sé cómo llamarle, tipo patio, pero no sé cómo se llamaría en inglés. La terraza, muy ajá, bien. Una terraza. Pero en este caso, ajá, depende si tenemos acceso o no. Vale, vimos que la no sería ya. La parte de abajo es el lobby. La parte de la terraza, déjenme buscar la palabra correcta. Para, mientras tanto respondemos, what is your favorite room? Fabrice, what is your favorite room? Bedroom, creo que era. The bedroom, okay. Terraza, vaya. Me dicen que si es una terraza que está enfrente del apartamento, balcony. ¿Te han visto que las pequeñas terrazas de enfrente sería un balcony? Y está en la parte de arriba. How do we call it? Let me see, hay otra. I don't remember the word. Es como, se parece a azotea. Terrace, I don't remember. Dice que es terraza, azotea, but in English. The roof. Roof. Top roof. Esa es la palabra roof que busca. Top, le dicen. Top. ¿Por qué le dicen top? Porque es lo último de el edificio.
Ajá, roof, como el techo. Top. Entonces ahí está Fabrice. Si está enfrente de mi edificio, de mi apartamento, la terraza, balcony. Y si es la terraza de arriba, está hasta el top, el rooftop. Hay edificios que ocupan esa palabra, rooftop. Ok, class. And time is over. Se acabó la clase. Muy corta la clase, ¿verdad? Very short. Preguntas. Comentarios. ¿No questions? Para mañana es la sección 2 completa, ¿verdad? Sí. Mañana vamos a concluir los que nos hacen falta. Okay, porque no hemos concluido con el último tema. En este caso, yo preguntaba sobre... porque Emily nos ha colocado que quieren ya contestar todo ahora en la noche. Para mañana en la mañana ellos ya tener listo todo para revisar. ¿Cuáles hace falta, chicos? Así consultan en el chat de WhatsApp y ahí lo respondemos juntos. Porque sí, para no quitarles más tiempo. Creo que solo falta uno. Respondido el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Sería pendiente el 3. El 3. Vaya, tratemos de en el chat preguntar cuáles nos hacen falta y ahí vamos respondiendo entre todos. Y si no, Emily es quien les ayuda a ustedes, ¿verdad? Ella también. Ustedes le consultan, miren, no sé cómo responder este ejercicio. Ella se toma el tiempo también de guiarlos en el proceso de la respuesta. Ayuda, okay. Ahí está. ¿Qué clase? Ya no les quito tiempo. Thank you for coming today. Okay. We are going to continue tomorrow. Bye bye, class. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.